Si tú vas a hacer un amarre y me dices, Rodrigo, yo voy a hacer un amarre. Antes de hacer el amarre, le voy a consultar a usted. Yo amo a mi expareja, a mi exmarido, ¿no? Y yo siento que él me ama a mí. Rodrigo, ¿usted siente que que el amarre, va a dar resultado? Si tú lo amas a él y él te ama a ti, no hace falta hacer un amarre. No es lo adecuado hacer un amarre. Es más, lo que va a provocar el amarre es rechazo energético de parte de él hacia ti. ¿Por qué? Porque tú, pretendiendo que el amarre es un trabajo de amor, de luz, de buena vibración, que en realidad no lo es, vas a emitir una energía hacia él y él quizá no esté consciente de que tú le haces un trabajo de magia, un amarre, pero va a sentir algo raro que está entrando. Y él lo va a empezar a rechazar y va a empezar por ende a rechazarte a ti. Porque él puede no ser consciente de que tú le haces un amarre. Pero, digamos, su ser, su energía, sabe que vos le estás enviando una energía que no es buena. Porque nosotros operamos, digamos, desde la mente, no somos conscientes de nosotros mismos. Pero hay un yo superior o un espíritu. Cada uno tiene un alma, un espíritu, como gusten decirle, un ser superior. Ese espíritu, esa alma tuya, capta eso que le estás enviando tú. Por lo tanto, quizá la persona, quizá tu ex no se haga consciente de que tú le haces un amarre, vuelvo a repetir lo mismo, pero él interiormente lo sabe. Su ser superior, su alma, su espíritu está captando eso, su energía, como gusten decirle, como quieran decirle, igual son palabras, son nombres. En realidad los nombres no terminan de explicar o de describir qué es exactamente el espíritu, el alma, ese ser superior o ese yo superior. Pero se entiende, ¿no? A lo que voy. Entonces, si realmente hay amor, no hagas amarre. Él te va a rechazar más energéticamente. Expliqué acá por qué. Porque el amarre es un ataque psíquico, es intentar doblegar la voluntad del otro. Segundo, si el amarre fuera un trabajo de amor, ¿por qué no decirle al otro que lo has amarrado? Bueno, justamente no se le dice al otro porque el amarre no es algo bueno. También es lógico, ¿no?, que muchas personas que hacen trabajo de magia blanca tampoco le digan a la expareja que le están haciendo un trabajo de magia blanca, pero especialmente el amarre no lo confiesa a nadie. Nadie le dice a una pareja o a una expareja, te hice un amarre de amor. Nadie lo dice, es muy raro de ver. De la misma manera que yo ya lo he dicho varias veces, es difícil encontrar una persona que diga, yo soy una persona envidiosa. Porque hay cosas, hay, digamos, determinados estados mentales y cosas que hacemos las personas que son muy rechazadas por nosotros mismos. La envidia está muy, digamos, mal vista, muy rechazada, es muy mal vista por todo. Entonces ninguno quiere reconocer que tiene envidia. Ninguno quiere reconocer que hace trabajo de magia negra. Es más difícil que la persona reconozca eso. Ahora, es más probable, tampoco es muy conveniente decirlo, que alguien pueda confesar que hizo limpiezas, trabajos de armonización. ¿Por qué? Porque eso no está mal visto. No está mal visto por nadie. Por algo es que no está mal visto también. Pónganse a pensar. Está claro que tampoco uno tiene por qué decirle a una expareja todos los trabajos energéticos que uno hizo. Eso está más que claro. Pero es más probable que uno diga, yo hice una limpieza, un endulzamiento, y es mucho menos probable que uno diga hice un amarre. ¿Por qué? Porque eso va a despertar un montón de temores en el otro. El otro va a decir, ¿será que yo volví con él porque me hizo el amarre? ¿He tenido problemas de sueño? ¿Será el amarre? Sí, claro, los amarres generan que las cosas se jodan. Y a veces dos personas regresan a pesar de que una hizo el amarre, porque el amarre no trae nada bueno. Pero dos personas regresan porque hay un amor real a veces. Y uno de los que amaba de manera real y profunda encargó un amarre en su desesperación. Pero Eva era porque las dos personas tenían que volver a unirse. A pesar del amarre, porque el amarre le puso mala onda
Lo mismo que quizás la discusión que los hizo separar o la crisis que los hizo separar. Las personas volvieron a pesar del amarre y a pesar de la crisis. Significa que hay amor, pero no volvieron por el amarre. No se confundan. Otra cosa que quería explicar de los amarres. Hay distintos tipos de amarres. Hay amarres que parecen como de magia blanca, que no lo son. Que son amarres que yo diría que hasta son rituales muy tontos. Por ejemplo, prender veladoras donde se encadena la veladora en forma de pareja abrazada, donde se encadena y se pide a través de una oración que estas dos personas permanezcan atadas por siempre. Eso verdaderamente es un amarre muy suave, que va a mover una energía, pero por lo menos no va a ser tan dañina, la energía esa tan mala. O sea, este tipo de amarres son muy fáciles de deshacer, yo ya lo expliqué cómo se deshacen 2 o 3 días atrás. Pero es menos dañino este amarre que los amarres que hacen algunos brujos reales, reales, que son pactados con el diablo, con la Santa Muerte, con un muerto, con una entidad, con un orishá. Esos son amarres más pesados, que mueven una energía más oscura. Le guste o no le guste que yo diga esto a muchos brujos. Energía muy pesada. Mejor alejarse de esta gente. Si alguien que estuvo contigo, ¿no? Que tú tienes la duda si te si volver o no, tú te enteras que hizo un amarre pactado con el demonio, con un orishá, con una entidad, con un palero, con un santero cubano, con un umbandista, tú te enteras de eso, a esta persona no le tienes que hablar nunca más, porque esta persona ama en ese nivel de vibración. Aléjate definitivamente. Ahora, puede ser que el amor tuyo sea más fuerte que todo y que la otra persona en un acto de desesperación acudió a toda esta locura que proponen muchos grupos. Bueno, mi sugerencia es alejarse, pero si el amor es más fuerte, van a estar juntos a pesar del trabajo ese de magia que verdaderamente es una mierda de energía. Van a estar juntos y quitarán ese amarre. Lo que pasa es que fíjense que el que encarga un amarre pactado con el demonio y siente que consigue un resultado, claro, después va a seguir de alguna manera alimentando ese trabajo o teniendo una continuidad en el tiempo. No es que tú haces un amarre con el demonio o con una entidad o con un orishá y ya está. No, olvídate, el brujo te va a volver el babalawo, el sacerdote, el que guía el culto. O el brujo te va a seguir cobrando dinero, que hay que hacer un cierre, que las entidades tienen hambre de una mesa, digamos, ritual, que tienes que pagarle al brujo, porque en definitiva la entidad o el orishá beneficia al brujo o al pai o la mai, que de pronto el orishá apadrina, o sea, los benefician económicamente. El orishá quiere que la mai o el pai progresen económicamente. Y para progresar económicamente tiene que haber un consultante que esté pagando todo el tiempo por su felicidad. Ahora, si tú pagas todo el tiempo magia por tu felicidad, ¿será real o no será real tu felicidad? O sea, si tú te amas con alguien, y yo creo que el amor es más fuerte que todo, vas a estar con esa persona a pesar de toda esta mierda que tú crees que es ayuda. Ahora, si insistes con esto, eso puede destruir el amor y puede destruir la relación. Pues si tu pareja se entera de todo esto, lo más probable es que corte la relación contigo, o por lo menos yo creo que le aconsejaría que se tome un tiempo para pensar bien esto. Por supuesto que un video así no cae bien porque la gente seguidora de determinados cultos, de determinadas espiritualidades, van a estar en desacuerdo. Pero bueno. En mi opinión, el que la quiere la toma, el que no la quiere la deja, y está todo bien y que cada uno opine lo que quiera, si hay libertad, no hay ningún problema por eso. Me olvidé hablar del último tipo de amarre. El último tipo de amarre es el que es nada, el que no es ni amarre, es del brujo, que tú puedes encontrar por YouTube, que debe haber 100 brujos que hacen estos amarres, que le cobran a la gente y no hacen ningún amarre y simplemente después lo bloquean y si la gente se queja, la chantajean. Que es el 90% de los casos de los brujos de YouTube.
Yo podría hacer un listado, por lo menos con 15 brujos de YouTube que ni siquiera hacen el amarre, que le cobran el dinero a la gente, la bloquean y si tú dices algo, la chantajean, porque alguno podrá decir, Rodrigo, ¿por qué tal brujo que usted dice que es un estafador no aparece gente con testimonio contra él? No aparece gente con testimonio porque primero la gente le da vergüenza. Segundo, este brujo le dice, si tú dices algo de lo que sucedió, yo voy a buscar por las redes sociales a la mujer a la cual tú le hiciste un amarre, como pasó 2 o 3 días atrás, y le voy a decir y le voy a mandar las capturas de pantalla del trabajo que encargaste tú. Por lo tanto, la vas a perder para siempre. Entonces, funciona así para muchos brujos la cosa. Entonces, por eso a veces no hay testimonio contra la gran bruja esta del culto de la Santa Muerte de Estados Unidos, que es la charlatana número uno. Pues la gente tiene miedo. Y además la gente tiene miedo de que el brujo después le haga un trabajo. Entonces, claro, uno comprende. Yo varias veces le he dicho, pero a ver, si usted se siente engañado, estafada, sucedió esto, dígalo en una red social. Vaya y póngale una denuncia en la policía. Haga un video en YouTube y explíquelo. Como también le digo, el que tenga alguna queja de mí, haga un video y dígalo. No tengo ningún problema yo. Yo no chantajeo a nadie ni tengo ningún problema que nadie diga nada. Ahora que sea real, esa es la diferencia. Yo no tengo miedo a la verdad, pero que sea real. Porque han subido uno o dos videos enojados contra mí que no son reales. Entonces, tiene que ser real. Por eso, no todos los brujos, los chamanes, los videntes, los tarotistas se conducen de la misma manera. Mucho charlatán, mucho mentiroso, mucha gente que no sabe. Mucha gente que hace amarres con dos limones y dos fotos y un frasco con orina y cree que eso es ser brujo. Eso no es nada, eso es ser hechicero, eso es aprender algún ritual y repetirlo. Mucha gente que son brujos de 20, 21, 22 años, ¿qué experiencia de la vida tiene una persona de 20 años, 21 años para decir que es brujo? Ninguna. Este tipo de persona no puede aconsejar a nadie porque capaz que ni siquiera se enamoró una vez en la vida. Entonces, si ustedes entran en un canal y ven que el brujo todo el tiempo hace videos de amarres diciendo que son infalibles y solucionan todos los problemas, ese brujo es un estafador. Se lo aseguro, 100% estafador. Ahora, si el brujo habla de otras cosas y ayuda a que la gente eleve el nivel de vibración, es distinto.